DIF Noticias. En Venezuela ya van 45 días de violentas protestas contra el presidente Nicolás Maduro. Una joven de 18 años y un taxista de 35 habrían fallecido durante una manifestación en el estado de Táchira, al oeste del país. Unas 79 personas habrían sido detenidas este lunes. Las principales carreteras de Venezuela fueron bloqueadas por miles de manifestantes. La autopista Francisco Fajardo, que atraviesa Caracas, la capital, fue ocupada por la multitud en una gran sentada que duró unas 12 horas pese a la lluvia. La oposición ha convocado nuevas manifestaciones para esta semana. Desde que empezaron las protestas han muerto 41 personas y ha habido cientos de detenidos.